personal. Thank you.
informe. Sí, señor. Hay una gran resistencia, señor. Ni siquiera hemos podido traspasar la vanguardia. Déjemelo. Que buscas no lo encontrarás aquí. ¡Vuélvete! No puedes esconderte de mí, Jedi. ¡Agarrad algo! ¡Deprisa! Pagarás por lo que hiciste a la Orden Jedi. El lado oscuro ha nublado tu mente. Mataste a mi maestro hace años. Entonces compartirá su destino. Ah!
se ha convertido en tu fuerza. Al fin, el lado oscuro es tu aliado. Levántate, mi aprendiz. ¿Cuál es su voluntad, maestro? Tu entrenamiento está casi completo. Debes afrontar tu primera prueba real. ¿Sus espías han encontrado un Jedi? Sí, al maestro Rankota. Está atacando un importante astillero imperial. Destrúyelo y trae su sable de luz. Partiré ahora, maestro. Que no te descubra el emperador. No dejes testigos. Mátalos a todos, a los imperiales y a los hombres de Kota. Como desee, maestro. ¿Proxy? ¡Ah, sí! El nuevo piloto ha llegado, amo. Accediendo a los archivos imperiales. Capitana Juno Eclipse, nacida en Korulaf, donde se convirtió en la alumna más joven de la historia de la Academia Imperial. Piloto condecorada con más de 100 misiones de combate y oficial encargada del bombardeo de Kalos, elegida por Lord Vader para encabezar su escuadrón Negro 5, pero reasignada a un proyecto de alto secreto. ¿También hay un perfil psicológico? Lo cierto es que sí, pero está restringido. Oh, amo, le aseguro que va a ser imposible reprogramarla. ¿Sabes qué haces aquí? Sí, mis órdenes son claras. Tengo que mantener operativa la nave y llevarte a tus misiones. ¿Te ha dicho Vader que mató al último piloto? No. Pero supongo que le daría un buen motivo a Lord Vader. No lo haré. Eso espero. Estoy harto de nuevos pilotos. ¿Qué le has hecho a mi nave? Me he tomado la libertad de mejorar los sensores del Sombra Furtiva. Ahora podrás espiar a cualquier nave a un sistema de distancia. Eres uno de los espías de Darth Vader. No tienes que saber nada de mis misiones, aparte de mi rumbo. Tenemos que saltar a Nar Shaddaa. ¿Te puedes encargar? Por supuesto. Proxy, dame el objetivo. Según los archivos, el maestro Ram Kota fue un respetado general en las guerras clon. Cazando Jedi. Llevó a los enemigos de Darth Vader ante la justicia. Y ahora tú también. Adelante, Proxy. El maestro Kota era un genio, pero llegó a la conclusión de que los soldados clon no estaban listos para la batalla. Por eso se apoyó en su propia milicia. Claro, no había clones en su pelotón cuando se promulgó la Orden 66. Y desapareció cuando promulgaron la Orden 66. De hecho, los informes oficiales imperiales aseguran que está muerto. ¿Y por qué ha salido de su escondite y ha atacado al Imperio? Quiere que lo encuentren. Vamos directos a una trampa. ¿Cuántos pilotos has perdido antes de que llegara yo? 7. Genial. Coordenadas para Nar Shaddaa. Velocidad de la luz. El astillero ha sufrido graves daños. Acércanos. Cierre el centro de mando y ponga en marcha el proyector holográfico.
Dígale a los pelotones que se desplieguen y que canalicen los enemigos hacia nosotros. Cargas explosivas en los niveles 2, 5 y 12, como planeamos. Sí, señor. General Cota, está aquí. Por fin te he sacado de tu escondite. Baje el campo de contención del hangar 12 y coloque a sus hombres en posición. Sí, general. Encuentra el hangar más cercano. Thank you.
está el Jedi? ¡Ah! Dímelo. ¿Para qué? Ya estoy muerto. ¡Ah! ¡Vale! ¡Para, por favor! Pues habla. Maestro, Kota, sala de control. Ah!
tiempo. ¡Ahora! Meses atacando objetivos imperiales y Vader envía a un muchacho. No vencerás, muchacho. Y cuando ya no estés, sacaré a Vader de su escondite y lo derrotaré. No puedes ganar. Piénsalo, muchacho. He sobrevivido a batallas mucho peores que esta. ¿De verdad crees que puedes ganarme? Me enfrentaré a Vader antes del fin. No estás a mi altura. ¡Detén esta locura antes de que sea tarde! Más fuerte de lo que pensaba, muchacho. Sin embargo, no vas a detenerme. Aunque tenga que derribar toda esta fábrica sobre nuestras cabezas. Es Vader, no tú.
chacho. Todo lo que he hecho no me ha servido más que para que Vader envíe a un muchacho. Vader cree que te ha corrompido. Pero veo tu futuro. Y Vader no siempre será tu señor. Presiento que... ¿A mí? Sable de luz. Te falta concentración. Te distraes fácilmente. Si ese hubiera sido tu propio sable, ahora estarías muerto. Vete al Templo Jedi en Coruscant. Te falta mucho para cumplir tu entrenamiento, aprendiz.